Buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos al canal de Futbolmanía TV. Hoy tenemos un vídeo para repasar todas las gamas de la nueva generación o restyling de la espuma Future, ¿no, David? Exacto, vamos a repasar todas las características y todos los aspectos técnicos de este pack. ¡Vamos allá! Y como siempre, vamos a empezar hablando de los precios. Como novedad en esta colección tenemos que la Punto 1, es decir, la gama profesional, tenemos dos versiones. Tenemos la versión con calcetín y la versión sin calcetín. La primera tendría un precio de 210 euros y la segunda de 200 euros. Si bajamos una gama a la Punto 2, encontramos que esta tiene un precio de 130. Si bajamos otra gama, la Punto 3, esta encontramos que tiene un precio de 80 euros y por último la Punto 4 de 55. Y sobre todo, acordaros que los socios de Futbolmanía tendrán precios especiales y descuentos adicionales en estas botas. Ahora sí, si nos centramos un poquito más en características y tecnologías de todas las gamas de la espuma Future. Vamos a empezar con la parte superior, concretamente de las Punto 1, la gama más alta. Toda la parte superior incorpora el material de Evonit Pro. ¿Qué es el Evonit Pro? Es un material de hilo muy, muy elástico que ofrece un gran ajuste al pie. Si pasamos a la versión Low, la versión sin calcetín, encontramos que el material es exactamente el mismo, con la única diferencia que no incorpora el Evonit Pro en la zona trasera del calcetín. Si pasamos a gama media, la Punto 2, encontramos que ya no incorpora el material de Evonit Pro. Aún sigue siendo un material de hilo, pero no tan elástico y ajustable como en gamas superiores. En la Punto 3 ya vemos que desaparece el material de hilo por todo el upper, pero sí que aún lo conserva en la zona del calcetín, no siendo tan elástico como en gamas de Punto 1 o Punto 2. Finalmente, ya si nos centramos en la gama más básica, en la Punto 4, encontramos un upper completamente en un material sintético y la zona del calcetín en malla transpirable. Además, Gerard, como sabes, la espuma Future desde su inicio incorpora la tecnología NetFit. En esta ocasión tenemos la versión 3.0, ya la han actualizado tres veces, y en la que podemos ver cómo el cordaje lo puedes anclar en los puntos que tú quieras. Si miráis sobre todo en las cajas de las botas, veréis diferentes opciones de cordaje, que lo que te permite es un mayor ajuste en zonas que tú lo necesites o, depende de tu juego, hacerte un cordaje u otro. Correcto, encontramos este NetFit 3.0 tanto en la gama Punto 1 como en la Punto 1 Low. Además de incorporar este NetFit 3.0, incorpora por toda la parte delantera, también se extiende por el lateral y posterior, la tecnología 3D Havoc Frame. Esto es una tecnología que es unas micro rugosidades, unas protuberancias por todo el upper que nos van a ofrecer un extra de grip, además de un armado de la bota. Lo encontramos tanto en Punto 1 y Punto 1 Low, ¿no, David? Exacto. Además, a medida que vayamos bajando de gamas, vemos que mantiene en algún caso la tecnología, pero ya no tiene las mismas prestaciones que la gama superior. Por ejemplo, en la Punto 2 encontramos que tiene la tecnología NetFit, pero ya el Havoc Frame no sería Havoc Frame, sino sería una imitación. Es decir, encontramos una zona de micro rugosidades por todo el upper. Correcto, sería como una imitación a las gamas más altas, pero sin llegar a ser unas protuberancias tan extremas. Si bajamos otra gama, la Punto 3, encontramos un NetFit como en la primera versión, es decir, con material de malla que nos permite eso, hacer diferentes puntos de anclaje, pero ya no sería la versión 3.0, sino sería un NetFit de las primeras versiones. Sí. Y ya por último, en la Punto 4, solo encontramos diferentes puntos de anclaje que lo que nos permiten es mayor ancho o menor, para ajustar, depende de la forma del empeine, si eres más ancho o más estrecho. Como sabéis, hay mucha gente que utiliza unas plantillas personalizadas y es por eso que Puma ha dotado de algunas de las gamas de Future de plantillas extraíbles. Nos la vamos a encontrar tanto en la gama Punto 1 como en la Punto 1 Low, además de la gama Punto 2, siendo las gamas Punto 3 y Punto 4 las gamas que no incorporan plantillas extraíbles. Y ya por último, vamos a hablar de las suelas. Si empezamos por la Punto 1, la gama profesional, vemos que la suela está fabricada en PEVAX y nylon, lo que nos permite una gran reactividad. Además, incorpora la tecnología Rapid Agility, que lo que nos permite y favorece es a las torsiones laterales, a permitir la flexión cuando hacemos cambios de dirección laterales. Además, esta suela es la FGAG, que nos serviría tanto para jugar en césped natural como césped artificial. Correcto. En la Punto 1 versión Low tenemos exactamente la misma suela. Si pasamos a la gama Punto 2, podemos ver cómo está fabricada en un material de TPU de dos densidades. Lo podremos ver en los tacos, donde vemos un material que es transparente y otro material que es opaco. Si pasamos a la gama Punto 3,
veremos cómo está fabricado el material de TPU de una única densidad. Y ya por último, la punto 4, al igual que la punto 3, está fabricada en un material de TPU de una densidad. Podemos decir que estas botas las utilizan jugadores de posiciones muy distintas que no tienen nada que ver una con otra. Por ejemplo, las usan Luis Suárez, Antoine Griezmann, Jan Oblak, Samuel Umtiti, que son jugadores muy distintos. ¿Tú a quién recomendarías esta bota? Correcto, como ha dicho David, es una bota que es muy completa. Sobre todo destacaría que es una bota muy cómoda y sobre todo la recomendaría a jugadores que busquen una bota un poquito armada, no una bota muy ligera, ya que como hemos dicho con el Havok Frame, nos aporta un extra de armado. Y además de todas las tecnologías, así como la suela, están orientadas a jugadores ágiles, a jugadores que hagan movimientos de dirección en todas las direcciones posibles. Exacto. Yo solo quería dejar un apunte. Creo que Gerard, tú como yo, creo que nos hemos probado los dos este modelo y realmente me ha sorprendido muchísimo porque es, si no, la bota más cómoda, una de las más cómodas que me he probado yo jamás. Efectivamente, lo he dicho en anteriores vídeos, lo he dicho también en directos que hacemos a Instagram. Puma está haciendo un trabajo espectacular y creo que es una de las mejores botas del mercado, sin duda. Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan quedado claras todas las características técnicas de esta nueva generación de Puma Future. Recordad, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, dejadla en los comentarios que tanto David como yo os las vamos a responder. También recordad, si os ha gustado el vídeo, dejad un like y suscribiros al canal. Chicos y chicas, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.